Yo te estaba buscando por todos lados. Ah, ¿qué pasó? Tengo una notición. Pues sabes que estaba yendo para el baño porque me estaba meando, ¿no? Ajá. Y eran dos jevitas que estaban bailando en la pista. Sí, estaban coqueteando conmigo. ¿Qué pasó? Bueno, andan como locas, pero no tienen con quién, no tienen con quién. La tráela. Yo la busco, yo, jefe, pero miren. Es que son las jevitas de su casa. No son ninguna huircha, ¿ok? Se asoman, anda, anda, anda. Los socios que te traigo, te saludo a Karina. Hola. Estefan. Nana, pero te quedaste corto hablando de tu amigo. Es mucho más bello en persona. Estefan, ¿y por qué no te vas con Nano y lo vas a conocer mejor? Y yo me quedo aquí con Mandoka, conociéndolo un poquito más, ¿verdad? Mi amor, ¿te quieres tomar algo? Sí, quiero un olpar 18 años. Nano y Mandoka, los he mandado a llamar porque son como dos hijos para mí. Y son los esbirros de los que más puedo confiar. Este es el último dinero de nuestra organización. De su éxito depende la subsistencia de la misma. Llévame, llévame. Depende de ustedes. Depende de ustedes. ¿Qué pasa? ¿Te sientes bien? No, ¿te pasa no, algo? Tranquila, tranquila. Cantinero. Small bar, 18 años. Para esta belleza. Ay, mi amor, dame un minuto. Adelante. ¿Aló? Hola, mami, bendición. Ok, yo también te quiero, chao. Ay, qué fastidio. Me encantaría llevarte mi yate. Mi yate, mi avión, mi mansión en Mónaco. Tú y yo, solo, en la orilla de la playa, y ya seríamos felices. Mira, papi, ¿por qué tú y yo no nos vamos a un lugar más cómodo? Donde tú quieras. Socio, este hotel está muy caro. Es demasiado lujoso. Y esto es el último dinero que tenemos. Don Trino lo va a matar. Oh, socio, tranquilo. Yo lo estoy apoyo, yo estoy con usted. O sea, cualquier cosa le inventamos algo a Don Trino, no se preocupe. Que esta coña está demasiado buena. My reality, girl, you're every
Papi. Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Sí, bien. Mira, papi, ¿y de nosotras quién se ocupa? ¿Pero quién crees? Nosotros te vamos a llevar para tu casa para que tu mami no se preocupe. Ay, de eso no, gallo, que ¿quién nos paga? ¿Que quién nos paga? La noche. Nosotras no somos ningunas baratas y cobramos en dólares, mijito. Pero si yo vi que tu mamá llamó anoche. Hola, mami, bendición. Mira, que mami el coño es el chulo, chica. Sí, mami, bien. Mira, está el viejo contigo. Ajá. Ah, ok, mira, y nada no está cuadrado con ustedes, ¿no? Claro, mami, pues tranquila. Ah, ok, mira, le sacan todos esos cobras a ese huevón, porque si no me vas a tener que dar ese culo, ¿viste? Sí, mami, yo también te quiero. Chao. Nano, ¿tú sabías esta verga? Sí. ¿Por qué no me habías dicho nada, imbécil? Porque si te decía no le ibas a echar bola. Bueno, pile marditos, a mí me pagan mi verga y me la pagan ya, porque de aquí no sale vivo nadie. Ya que te agarren a mi imbécil. Me vas a pagar. Papi, con esto saldamos la cuenta. Perra. Mira, ya sabes que la próxima vez que vengas a la ciudad, no te olvides en llamarnos. Chao. ¡Si te mato, desgraciado! ¡Ah! Acera. De pronto la vi como una estrella. Tenía un maletín y una cartera. Era ejecutiva, puta y bella. 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 Chupa, 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 chupa.